En este capítulo, vamos a buscar explicaciones o interpretaciones a diversos episodios de la campaña nacional sobre los que existen opiniones disímiles o francamente encontradas. Todos los años, el 11 de abril, los costarricenses se congregan en las calles de la ciudad de Alajuela a celebrar el triunfo contra los filibusteros. En concreto, se hace homenaje al ejército costarricense en la batalla de la ciudad de Rivas en 1856 y se le rinde tributo a Juan Santamaría. Pero como hemos visto a lo largo de los 7 capítulos anteriores, la campaña nacional de 1856-1857 fue un proceso histórico de una gran envergadura, que se combatió en muchos flancos, en el que intervienen multitud de factores y hay muchos protagonistas. Lo mismo se puede afirmar de Nicaragua, en donde la guerra nacional tuvo repercusiones sumamente importantes. Para Nicaragua, ¿cuál es la consecuencia inmediata de la guerra nacional? Sirvió de lección para que las élites se unieran y se produjo la época de los 30 años, un periodo de paz y de progreso relativo y lento, pero progreso al fin, porque hubo obras de infraestructura, ferrocarril, el único ferrocarril de América Latina construido con fondos nacionales. Y eso dejó una gran lección. Y eso abrió un periodo, ¿verdad?, en que las distintas facciones políticas en Nicaragua fueran buscando, ¿no?, en medio de un mar de contradicciones, fueran buscando realmente la posibilidad de acuerdos. Este acontecimiento y esa reunión del gobierno Chachagua, que le llamamos nosotros, ahí se conoce en la historia de Nicaragua, Chachagua, o gobierno binario, entre Tomás Martínez y Máximo Jerez. Indudablemente esto marca una pauta bien interesante. Se comenzó a retomar la campaña nacional como una segunda independencia. La batalla de San Jacinto se convirtió en una efeméride casi tan importante como la independencia de España. Y la proximidad de las dos fechas, la del 14 y 15 de septiembre, permitió ir creando tradiciones patrias. Y se incorporaba en los últimos 25 años del siglo XIX la campaña o la memoria sobre la campaña nacional se convirtió en un eje muy importante del proceso de construcción de la identidad nacional y el proceso de construcción de lealtades hacia el Estado y de una unidad nacional. Bien, vamos a preguntarnos ahora, ¿cuál es la consecuencia inmediata de la campaña nacional en Costa Rica? ¿Qué significado tuvo? ¿Cuál fue su importancia? Yo creo que tiene importancia fundamental. Salvó al país. Salvó la manera de ser del costarricense, salvó nuestra idiosincrasia, nuestra trayectoria, todo. En 1856 es un punto de crisis. Muchos de miembros importantes de la élite se separan de don Juan Rafael. Significó que la nacionalidad costarricense, en tanto que sentimiento de identificación colectiva, se amalgamara, se fortaleciera. Es un ejemplo y es una fuente de inspiración que nosotros, los costarricenses de ahora y del futuro, debemos tener presentes. Si lo vemos a nivel político, es el fin de una era, porque esos 10 años de transición, esa década de 1860, que se ha hablado de una dinastía cafetalera, marcó el cambio a una Costa Rica como la entendemos hoy en día. Veamos este otro punto. ¿Obtuvo Costa Rica alguna ganancia para los habitantes de aquellos años? Lo más importante para Costa Rica es que la guerra nacional o la campaña nacional
sirvió para consolidar su proceso de expansión y de definición de su frontera norte. Lo más importante es la conquista de la soberanía, la expulsión de los filibusteros, el definir el espacio territorial. Recordemos que en el 58 ya estamos firmando un tratado de límites, se logra un acercamiento, un entendimiento entre costarricenses y nicaragüenses. Cuando se firma el tratado de límites con Nicaragua, el Cañas Jerez, vemos que se reconoce finalmente a Guanacaste como parte de Costa Rica y nosotros reconocemos los derechos de Nicaragua sobre el río San Juan. Con el pretexto de que William Walker podía volver a atacar, Costa Rica mantuvo ocupado el río San Juan y por tanto eso fue una, digámoslo así, una estrategia que le permitió posteriormente al firmar el Tratado de Límites asegurarse de que se le respetarían Guanacaste aunque perdiera propiedad sobre el río. Se ha discutido mucho sobre cuál es el papel de los héroes en la campaña nacional. ¿Por qué existen discrepancias acerca del reconocimiento de sus méritos o de su acción en esa campaña? Recordemos que sobre la figura de un sencillo soldado se ha construido el principal relato de la heroicidad de los costarricenses en esa lucha tenaz. Sin embargo, ¿qué hay más allá de este relato? La quema de un mesón, como se ha relatado por años, decidió la suerte de un combate y la guerra contra los filibusteros. ¿Por qué se ha construido el relato de la gesta heroica casi únicamente sobre los hombros de un sencillo soldado? ¿Por qué durante muchos años se ha tendido un velo de olvido sobre la primordial figura de Juan Rafael Mora en la campaña nacional? Es interesante hablar de la memoria y sus coyunturas. Hay un tiempo de la memoria. O sea, no necesariamente lo que hoy vivimos, mañana inmediatamente vamos a querer recordarlo. Hay circunstancias en donde fuerzas, actores, prefieren enterrar en el olvido algo que recientemente ha acontecido. O en otras ocasiones hay pactos sociales, pactos de olvido para no recordar ciertos acontecimientos. Yo no sé si lo que tenemos son dos discursos paralelos. Uno que comienza a dar preeminencia a la campaña y especialmente a la figura de Juan Santa María, una especie de sustitución costarricense del soldado desconocido, pero como aquí todo es tan pequeñito, todo tiene que tener nombre, ¿verdad? Y hay otra memoria, tal vez popular, de Mora, que es la que uno puede percibir en estas organizaciones artesanales que continúan hasta el siglo X, principios del siglo XX. Juan Santa María, creo yo que como héroe, lo importante es que refleja una síntesis de lo que fue el heroísmo del pueblo costarricense. Y digo del pueblo, lo de la casta militar. Porque Juan Rafael es el líder, digamos, es la cabeza, es la élite, pero Juan somos todos nosotros. Entonces es importante buscar para fortalecer ese sentimiento nacional alguien que sea común y corriente, que sea como todos, ¿verdad? Que sea un personaje salido del pueblo. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces tratan de que no se destaque a Mora. Por eso en los años 80, cuando se dan las leyes para recordar a los héroes de la campaña nacional, al que menos se recuerda es a don Juan Rafael Mora, ¿verdad? Y es cuando toma gran importancia y surge
casi de la nada, la figura de Juan Santamaría como él solo. Ya lo retoman, porque lo retoma también la izquierda. Qué sé yo, por ejemplo, los programas radiales del Partido Comunista era Ecos del 56. La papelería del Partido Comunista tenía una efigie de un Juanito Mora, no de Juan Santamaría, en la parte superior. Es evidente el afán en aquel momento de hacer surgir a Juan Santamaría para que en la penumbra se pierda Juan Rafael Mora. Y en una carambola del destino, los enemigos de Mora nos dan ahora dos héroes nacionales, Juan Santamaría y Juan Rafael Mora, el estadista. Cuando he dicho anteriormente que llevamos 150 años de hacerle el juego a quienes asesinaron a Mora, esto es parte de esa trama histórica en que estamos. También conviene preguntarse sobre los derroteros de los dos principales antagonistas en los acontecimientos bélicos de 1856-1857. El primer derrotero es el de Walker y su polémica carrera después de su capitulación en Nicaragua. El segundo es el de Mora y su trágico final, 3 años después de concluida la campaña nacional. Trujillo, Honduras, 1860. En el año 1860, doña Ana Bustillos de Pavón, hermana del cura de Lloro, se entera de la triste suerte de un hombre que acaba de caer prisionero. Entonces decide darle algún alivio a su acongojante situación. Esta imagen de mi Señora de la Dolorosa a ese pobre hombre, que me cuentan que es muy creyente. Como supo que este hombre era sumamente piadoso, muy religioso, le envió a la celda una Virgen de la Dolorosa. Usted es siempre tan piadosa, hermana. Veré si ese pobre hombre se quiere confesar. Lo que no sabe la hermana del cura de Lloro es que este hombre de apariencia frágil, con aspecto más de intelectual que de guerrero, fue uno de los más conocidos filibusteros de la época y uno de los más encarnizados partidarios del destino manifiesto. Mi hermana, una piadosa mujer, le manda esta imagen de la Dolorosa para que le acompañe en sus oraciones, don William. Dios lo bendiga. Pero, ¿cómo es que llega a encontrarse en esta situación? En su última expedición, siempre con la intención de llegar a Nicaragua, al que consideraba su país, Walker desembarca en Trujillo, Honduras, y toma la localidad. Sin embargo, como la zona está bajo el protectorado británico, es capturado por el capitán Norwell Salmon del barco de guerra inglés Icarus. Tenemos que probar que es un usurpador. A pesar de que Salmon le promete a Walker respetar su vida y la de sus hombres, el capitán británico lo entrega al comandante hondureño Norberto Martínez. El comandante Norberto Martínez enjuicia a Walker por piratería y filibusterismo, y aunque Walker se defiende con su bien conocida y brillante retórica, es condenado a muerte. De la América Central, hacer valer mis legítimos derechos. Estas naciones merecen un mejor destino que solo la raza blanca les puede ofrecer. La fecha de la ejecución se fijó para el 12 de septiembre de 1860. Leyes le hacen merecedor de la pena de muerte. ¡Ja! Es el abuso mayor que se puede hacer a un hombre de la raza blanca. Pero recordemos que William Walker había capitulado el 1 de mayo de 1857 y se había entregado ante el capitán Charles Davis de la Marina estadounidense. ¿Qué había ocurrido desde entonces? Walker volvió a Estados Unidos y fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. Aferrado a sus ideas usurpadoras, el filibustero siguió con sus planes de volver a Centroamérica. Pero el entusiasmo del recibimiento no se tradujo en ayuda material. Tampoco recibió un respaldo claro del gobierno de los Estados Unidos. Además,
varios de sus colaboradores y oficiales más cercanos empezaron a desconfiar de su liderazgo. Consideraban a Walker un hombre temperamental y no necesariamente apto para tomar decisiones de carácter militar. Aún así, Walker se embarca a esta aventura en dos ocasiones más, una a finales de 1857 y la última en 1860. En ambas expediciones, el financiamiento, preparación y expectativas eran de bajo perfil comparadas con la expedición de 1855. Tampoco duraron más que un par de semanas. Porque no va a tener ningún apoyo de parte de nadie local en Centroamérica para sus incursiones. Y además ya había perdido credibilidad también en los Estados Unidos. Entonces estaba muy debilitado en ese momento Walker. Entonces en realidad no logra nada porque no tiene ni apoyo financiero por parte de nadie desde los Estados Unidos, ni tiene suficientes hombres para lograrlo. Y además tiene en contra todo lo que es la Marina inglesa, que está protegiendo la costa caribeña de Centroamérica, no porque nos proteja a nosotros, sino que está protegiendo sus intereses y económicos en la región. Ahora encontramos a Walker aquí, condenado a muerte por piratería y filibusterismo, a punto de ser conducido ante un pelotón de fusilamiento. Para Juan Rafael Mora, el destino no fue mejor que para su antagonista. En 1859, los coroneles Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, héroes de la campaña nacional, derrocaron a Mora, justo después de que se reeligiera para un tercer mandato. ¿Quién vendrá a estas horas? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Soy el teniente Sotero y tengo urgentes noticias del cuartel de San José para el señor presidente. Dígale al presidente Mora que traigo un encargo muy urgente del coronel Lorenzo Salazar. Un momento, espere aquí. Don Juanito, don Juanito. ¿Qué fue la cosa? ¿Qué está pasando? Vienen unos soldados a buscarlo. Vienen con un mensaje del coronel Salazar. Por órdenes del coronel Lorenzo Salazar, he venido a decirle que usted se debe dar por arrestado. ¿Quién se cree usted? No sea insolente. Salga inmediatamente de aquí. Por supuesto, aténgase a las consecuencias. Juanito, creo que usted ya no está para dar órdenes. Queda arrestado, don Juanito. Inés, avísele a mis hermanos. En lugar de don Juanito Mora, asumió el poder el doctor José María Montealegre, quien en ese momento representaba a los enemigos históricos de Mora. Así, muchos de los exiliados en 1856, tras la conspiración Iglesias-Tinoco, volvieron a Costa Rica e incluso algunos ocuparon puestos públicos. Por su parte, Mora es exiliado a El Salvador. Aquí, tomando en cuenta estos acontecimientos, indudablemente cabe preguntarse, ¿por qué derrocar al hombre que había conducido al país a su sobrevivencia como nación? ¿Por qué derrocar a uno de los grandes héroes nacionales? Es la culminación de un proceso de deterioro de el apoyo del que él había disfrutado dentro de del círculo más pequeño de la élite, digamos, dentro de la élite. Una persona que permanece mucho tiempo en el poder, y don Juan Rafael Mora ya tenía 10 años de estar en el poder, va a traer gente que no lo quiere, gente que va a competir con él y va a luchar contra él para llegar a ser ellos presidente y políticos. Ese es un factor. Y un decreto respecto a la privatización de tierras también siempre se ha afirmado que es como la gota ya que derramó el vaso, ¿verdad? Que sobre eso también hay que hacer mucha más investigación sobre quiénes realmente estaban viéndose afectados por esos decretos de privatización. El otro factor importante es el deseo de Mora de hacer un banco. Todo el que quería sembrar, el que necesitaba un préstamo, ¿a quién tenía que acudir? A los prestamistas. ¿Y quiénes eran los prestamistas? Pues la gente rica. Es un negocio que salió mal. Entonces, las pérdidas en el negocio del banco
especialmente para algunas casas comerciales como Latino Co. Compañía, es lo que en realidad motiva, el motivo más fuerte, no el banco en sí, sino que fue un negocio que salió mal. Entonces, las pérdidas a partir de ese negocio son las que dan origen a juicios y demandas, una cuestión muy complicada y que no permitió a la administración ni que despegara el banco. Sin embargo, tengamos en cuenta que para algunos pensadores hay algo más como razón para derrocar a Juanito Mora. De que aquí existió lo que ella llama un partido proamericano, pro Estados Unidos. Gente que quería ser como los Estados Unidos, que Costa Rica no fuera, tuviera su propia personalidad nacional, sino que adaptara y copiara las instituciones de los Estados Unidos y que desarrollo era ser como Estados Unidos. En segundo lugar, el teje y maneje de la economía se iba a ver afectado. Y en tercer lugar, tenían mucho temor los ricos de que les fueran a imponer cargas impositivas para financiar el gran esfuerzo de la guerra. En septiembre de 1860, Mora decide volver a Costa Rica, alentado por informes de una revolución en contra del gobierno del doctor José María Montealegre. Sin embargo, uno de los organizadores del levantamiento popular en contra del gobierno de facto informa a Montealegre sobre la intención de derrocar al gobierno para facilitar el regreso de Mora. Conociendo el gobierno de Montealegre que Mora desembarcaría en Punta Arenas, decide pasar a la ofensiva y traslada una gran fuerza militar a la zona al mando de Máximo Blanco. Parecía que todo estaba planeado. Toma las medidas correspondientes y nombra comandante del ejército expedicionario al general Máximo Blanco, que se encargaron de bloquear todas las vías de acceso a Punta Arenas. Por ejemplo, la ruta del Rodeo, de Ciudad Colón. La ruta de La Garita, obviamente, que era la principal, y la ruta de San Ramón. Una vez que bloquearon eso, impidieron que llegaran partidarios a Mora. O sea, lo sitiaron allí. Mora desembarca según lo planeado, pero se da cuenta de que el levantamiento popular no se dio y de que el ejército gubernamental se encontraba en un lugar llamado La Angostura, único paso posible para salir de Punta Arenas. Aún con muy pocas probabilidades de un triunfo, Juan Rafael Mora, su hermano José Joaquín y el general José María Cañas deciden presentar batalla. Obviamente cayó por la retaguardia de los moristas que estaban en la trinchera y llegó muy cerca de donde estaba el propio Mora. En ese momento entonces da Blanco la orden de asalto, del asalto general. Viéndose perdido, se refugia en la casa, toma asilo en el consulado de su majestad británica, el cónsul Farrer, majestad Reina Victoria, que lo protege, pero negocia con el gobierno que él se entregue y responde por él si preservan las vidas de su segundo, comenzando por José María Cañas y los suyas, y sus soldados, el patrimonio y la vida. El gobierno de José María Montealegre le dice que sí. Es engañado el presidente Mora para que se entregue, es engañado con una carta que es conocida por los costarricenses, que si él se entrega no le harán nada a los demás. Y entonces sus asesinos quieren vestir esa ruin venganza con las formas de una corte marcial. Hay solo un general en Punta Arenas. Entonces
asimilan a otro militar de bajo rango a general. Dan de alta a dos civiles y en el acto los asimilan a generales. Y entonces montan así la farsa de una corte militar verbal que condena a muerte a don Juan Rafael e inmediatamente esa misma tarde es asesinado en Punta Arenas. La vida tiene sus ironías y una de ellas es la que pasamos a relatarles. 18 días antes de la muerte de Juan Rafael Mora, estos son los acontecimientos que se dan en Trujillo, Honduras. William Walker muere ante el pelotón de fusilamiento. Alejandro Bolaños Geyer, un hombre que dedicó su vida a estudiar al predestinado de los ojos grises, escribe: en el cementerio de Trujillo, lejos para siempre de su patria y bajo las arenas de una remota playa en la costa del Mar Caribe, donde soñó su imperio esclavista, oye el oleaje de las aguas que inundan en Nueva Orleans el sepulcro perdido de Ellen, su novia sordomuda. Como dijimos, en la vida se dan ironías. William Walker muere fusilado el día 12 de septiembre de 1860 en Trujillo, Honduras. Entretanto, Juan Rafael Mora es fusilado el 30 de septiembre de ese mismo año. Curiosamente, solo pocos días después que Walker. El general Cañas compartió su trágico destino dos días después. Mora, perdedor en la contienda, se entrega ante las garantías del gobierno de respetar la vida de sus compañeros. La promesa fue incumplida y tanto Mora como el general Cañas y varios más de sus allegados son rápidamente procesados y condenados a muerte. Lo dejan ahí tirado, nadie lo recoge. Viene el cónsul y lo recoge al final de la tarde con la ayuda de su sirviente, que lo lleva en una panga al otro lado del estero, lo entierra en un playón y ya son las 6 de la tarde, ya es el atardecer, no hay luz y el sirviente le acerca la carbura a la cara a Juan Rafael Mora y el cónsul, así lo dice en un informe, ve que la cara está destrozada, le dispararon los soldados a la cara, dice: en ese momento yo comprendí que la cara destrozada era la cara destrozada de Costa Rica, algo que verdaderamente le comprime a uno el corazón. Está en el Museo Británico, al lado de un texto en una servilleta que lleva manuscrito de los Beatles, Yesterday. Inmediatamente después del asesinato de Mora, el gobierno no celebra el triunfo de las armas. Peor aún, en el periódico del nuevo gobierno llamado Nueva Era, se critica la decisión que había tomado el presidente Mora de hacer la guerra contra Walker, contra el destino manifiesto, contra el expansionismo violento de Estados Unidos o de la raza sajona en América. Al morir Mora, también muere un poco la campaña, porque si nosotros revaloramos o ellos revaloraban la campaña nacional, tenían que revalorar la figura de Mora. Años después, los liberales. Una interpretación de los acontecimientos. Ese es un proceso muy complejo. Algunos historiadores han descubierto últimamente que la campaña nacional en sí, con Juan Santa María incluido, y muy colateralmente Mora, fue inventado por los liberales como forma
de terminar de consolidar la nacionalidad costarricense. ¿Por qué se redescubre la campaña? Los liberales son los primeros que tienen un proyecto de nación tal como lo entendemos hoy nosotros. Antes del periodo de los liberales, 1870-1940, el concepto de Estado-Nación, como lo entendemos contemporáneamente, no es el mismo. En ese momento, el Estado costarricense ya puede decir que está plenamente consolidado. Las heridas alrededor de la muerte de Mora, del fusilamiento de Mora, posiblemente ya han sido restañadas, ya quedados un poco atrás, 20, 25 años atrás. Pero además, en estos años aparece don Justo Rufino Barrios queriendo reunificar a Centroamérica a la brava. Y es el momento en 1885 cuando el gobierno liberal de Próspero Fernández y de Bernardo Soto como segundo están en un pleito muy, muy profundo, muy agudo con la Iglesia Católica y entonces deciden que van a apelar a un héroe republicano alajuelense que ha sobrevivido en la cultura oral popular de Alajuela. Y en 1883, dos años atrás, se había publicado en un periódico de Alajuela un artículo que se llamaba Un héroe anónimo, que contaba todo el cuento de Juan, escrito por un hondureño radicado en Alajuela, Álvaro Contreras, que era conocido además de los liberales, era liberal. Toman un héroe humilde de Alajuela, tienen el artículo de Alvarito ahí, lo vamos a publicar otra vez y va a ser como una especie de saturación mediática. Lo republican en dos periódicos de la época que controlan, el 5 y 6 de marzo de 1885. Y lo ponen así como el prototipo del pueblo republicano de Costa Rica, el soldado que salvó a la patria. Después, dos días después, anuncian la guerra con Guatemala. Y en ese contexto se ocupaba o necesitaban ciertos símbolos que pudieran convertir esos individuos en un colectivo, en un imaginario colectivo que es el ser costarricense. En 1891, y como parte de las actividades conmemorativas de la campaña nacional y el develamiento de una estatua a Juan Santamaría, el Partido Liberal de Alajuela decide abrir un proceso judicial para esclarecer los hechos concernientes al acto heroico de Juan Santamaría. Este acto parte de un complejo proceso que, para algunos historiadores, comenzó con el fin de generar un sentido de nación y de identidad. Dentro de este contexto, se levanta el Monumento Nacional, develado en 1895 por Rafael Iglesias, y se condecoró a los veteranos de los acontecimientos de 1856 y 1857, enfocando la gesta como un sustituto a una guerra por la independencia que no se había dado en 1821. ¡Que murieron por la patria! Pero no debe olvidarse que esos liberales fueron los que le entregaron el país a Minor Cooper Kitt. O sea, los grandes entreguistas de la historia costarricense del siglo XIX fueron esos liberales que supuestamente construyeron la nación costarricense. Se olvida además que la fecha del 11 de abril, como la conocemos hoy, no fue obra de los liberales, fue obra del gran retador de los liberales que fue Alfredo González Flores. El 11 de abril, como lo conocemos hoy como fecha patria, fue establecido en 1915. Fue muchos años después que se decidió celebrar el 11 de abril y de centrar las celebraciones en la figura del soldado Juan, que merece todo honor, toda gloria, toda honra. Pero también tenemos que rescatar la figura en todas sus dimensiones humanas, políticas, históricas, culturales, de don Juan Rafael Mora, como el más grande presidente que ha tenido Costa Rica. Me queda una pregunta que no sé si se podrá responder al cabo de esta investigación. Y es la siguiente. Una,
festejaremos este aniversario cuando sea el bicentenario? No sé, me gustaría saberlo. Y me gustaría saber si esa cosa que se llama Estado-Nación Costarricense existirá en el bicentenario para festejarlo. Esa es una duda que me queda. Mantener nuestra condición de nación, fortalecer nuestro ser, hacer que perviva nuestra cultura, nuestra visión del mundo, que se reconozca y celebre nuestra historia, que prevalezca nuestra soberanía como país. Esos son los grandes retos de esta patria que muchos de sus hijos supieron defender en los años de 1856 y 1857 con su vida, con su sangre, con su sacrificio. Si Costa Rica terminara siendo una especie de parcela tropical turística en la globalización del año 2056, pues tanto los que trabajen para los turistas como los turistas que vengan aquí a solearse, no creo que estén ocupados, ni interesados, ni seducidos por recordar una historia que pasó 200 años atrás. En última instancia, yo siento que la persistencia del recuerdo estará profundamente ligada en el futuro a la persistencia del proyecto. El recuerdo se asocia al proyecto de Costa Rica como Estado Nacional y de los otros países centroamericanos como Estados Nacionales. Y si se va a recordar eso dentro de una determinada cantidad de años, eso será función de la existencia o no, de la fuerza o no, de eso que se llamaría el proyecto país, el proyecto Costa Rica. Ojalá que sea Costa Rica y no simplemente Costa Rica sea.